Pues la verdad estamos muy contentos porque en un solo día se vendió el 80% de lo que se exhibió el sábado, y hoy domingo pues prácticamente estamos ya rematando esto. Y hay artistas que han hecho recambio de obra, han vuelto a exhibir y vuelven y venden. Hay artistas acá como ustedes que ya han vendido 3 veces la misma fotografía o 4 veces. Entonces es una muestra de que la gente sí quiere comprar arte. Y al ver que hay una posibilidad de acceder al arte a unos costos más cómodos, pues ya la gente le pierde el temor y lo compra. Entonces en esa medida yo creo que la feria ha sido un éxito. Es una primera versión donde las expectativas eran o es un fracaso o es un éxito, y yo creo que fue un éxito. La asistencia ha sido masiva, ayer sábado vinieron 1.300 personas, hoy domingo pues toca ver cuántas. Pero lo que le digo, las ventas han sido superadas, ya seguro estamos en el 90%. Y pues los artistas, muchos de ellos por primera vez se enfrentan a un público, y muchos coleccionistas por primera vez compran una obra de arte. Entonces ya cuando alguien diga dónde compró eso, en la Feria del Millón, entonces es una manera de incentivar eso. Entonces por ahora el balance es más que positivo. Me ha impresionado mucho que, pues como usted sabe, este fin de semana hay de todo en Bogotá de arte. Arbo es el evento central que pues obviamente es el que convoca a la mayor parte del público. Odeón, bueno, la feria ahora, pero las galerías hacen aperturas. Y yo también estaba un poco temeroso que por todo eso pues, pues se dispersara el público y no viniera acá, que además la gente no lo conocía el sitio, bueno. Pero yo no sé si usted vino ayer y hoy, la respuesta fue al contrario. Mucha gente que estaba en Arbo vino, galeristas que están en su galería en Arbo han venido, galeristas que han estado en Odeón han venido, dealers, gente que los artistas ya los contactan para otra cosa más allá de vender sus obras, ha sido muy importante. Entonces yo creo que muy bien, y el público está muy relajado, el espacio se presta para eso, para que la gente esté como más fresca, más tranquila, menos solemne el tema del arte. Yo creo que esto va en consonancia a algo que viene pasando, y es que el arte se ha venido buscando nuevos espacios. Ya aparte de museos y de cosas tradicionales, el arte se ha abierto a nuevos espacios como Odeón, ahora pues Textura con la Feria del Millón. Y en este espacio yo creo que va a pasar muchas cosas, porque la gente ha quedado feliz con el espacio. Entonces yo estoy seguro que acá lo que se va a ver es buen arte. Y yo creo que al mismo tiempo de Arbo lo mejor. Es lo mejor, y ya dos veces la logística es difícil. Yo sé que la gente que viene como espectadora puede que no se dé cuenta, pero para nosotros los organizadores fue una logística dura, buscar patrocinio, bueno, guardar la música, los paneles, logística de aseo, seguridad, bueno, en fin. Entonces en esa medida, dos veces al año, no me limito, pero una vez al año está más que bien. El comité estuvo conformado por 5 personas, Jaime Cerón, el curador y crítico, que actualmente es asesor del Ministerio de Cultura. Estaba Juan Ricardo Rincón, arquitecto del proyecto de Textura. Inés Elvira Morales, gestora cultural. Estaba Henry Nasser, que es coleccionista de arte. Y estaba yo, pues, que soy como el organizador de la feria, periodista y crítico de arte también. Un poco para eso, para darle pluralidad de formatos, para que la gente tenga alternativas, para que la gente pueda comprar lo que más le gusta, puede ser pintura, fotografía, instalaciones, arte sonoro, en fin. Entonces en esa medida la idea era que hubiera... No solamente lo comercial. Sí, y que hubiera de todos los gustos, digamos, en formatos, en técnicas, en temas. Entonces ese era un poco el objetivo, pues, para que haya diversidad en ese aspecto.